Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al Centro Universitario de San Vito. Para nosotros es un placer recibirlos acá en nuestro humilde centro, a todos los miembros, a todos los candidatos al Consejo Universitario. Sean bienvenidos y esperemos que sea de provecho lo que vamos a desarrollar esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas acá. Un proceso muy importante para la Universidad Estatal a Distancia y para el Centro Universitario de San Vito tener la oportunidad de poder escuchar sus propuestas, sus ideas y con ello lograr determinar nosotros también a quién en un futuro le daremos nuestros votos a partir de ello, ¿verdad? Siéntense como en casa, vamos a ver que les consultamos, porque supongo que las propuestas y las ideas innovadoras va a ser para nosotros muy inquietantes también. Entonces, ahí vamos a saber hacer los cuestionamientos que realmente queremos y qué es lo que queremos para nuestra querida universidad. Bienvenidos y bienvenidas y damos inicio a la actividad. Muchas gracias, doña Cinia, buenos días a los aquí presentes y a todas las personas que nos ven por Onda UNED. Bueno, mi nombre es Diego Morales, me presento, presidente del Tribunal Electoral Universitario, y me acompaña la señora Ana Cristina Brenes Villalobos, vicepresidenta del tribunal. Para nosotros es un honor iniciar precisamente las giras electorales, las visitas electorales, en este hermoso lugar, San Vito, en el Centro Universitario de San Vito. La verdad es que ya comentábamos antes de iniciar la actividad que tienen un lugar muy, muy especial, muy bonito, y pues que esto sea para más, ¿verdad? Y más bendiciones, y más dicha, y mejor infraestructura, etcétera, etcétera, porque el Centro Universitario se lo merece, ustedes se lo merecen, y nuestros estudiantes y la comunidad de San Vito se lo merecen también. Vamos a iniciar entonces con la presentación de las candidaturas. Vamos a iniciar con las personas candidatas para el puesto de miembro interno del Consejo Universitario. El día de hoy nos acompañan la señora Ana Catalina Montenegro Granados, la señora Rosa María Vindas Chávez, bueno, el señor Gustavo Amador Hernández no ha llegado, entonces ahorita en cualquier momento él se incorpora, y luego el señor Rogelio Cordero Carrillo. Vamos a iniciar con la presentación de ellos. Primero, ellos tendrán un tiempo de unos 5 minutos para exponer, para presentarse. Luego seguimos con las personas candidatas para 2 puestos de miembros externos del Consejo Universitario, que también tendrán 5 minutos para exponer. Luego pasaremos a un periodo de preguntas y respuestas, en donde a los compañeros funcionarios que están por acá el día de hoy realicen sus consultas abiertamente, y luego cada candidato va a tener un tiempo para poder contestar. La primera etapa va a ser de 5 minutos para que cada persona pueda hacer su presentación. Entonces, a los compañeros candidatos para el puesto de miembro interno, les pedimos que vengan aquí a la mesa principal, Catalina, doña Rosa, don Rogelio y don Gustavo Amador, que precisamente está por acá. Entonces, nuevamente, cada uno va a tener 5 minutos para exponer. Cuando cumplan, aquí, por aquí, empezamos de aquí. No, ella no va a ocupar el equipo. Entonces, para que quedemos claros, por favor, 5 minutos, y cuando ya tengan 4 minutos, yo les voy a avisar que les hace falta 1 minuto para finalizar. Entonces, yo le aviso, Catalina. Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, por acudir a este llamado y muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días aquí en este centro universitario, por el compromiso de ustedes como funcionarios en nuestro quehacer, en nuestra entrega cotidiana, ¿verdad? Hace más o menos 10 años, cuando tenía como 3 años de trabajar en la UNED, tuve la oportunidad de acercarme a la misión de la UNED, de leer esa, digamos, ese planteamiento también estructurado que me gustó muchísimo ver en la pizarra de este centro universitario, porque yo tenía 3 años de trabajar en la UNED y no había podido ponerle atención al texto de nuestra misión. Y cuando lo leí, como que entendí muchas cosas, entendí por qué tomábamos una serie de decisiones y también entendí qué pasaba con una serie de decisiones que no estábamos tomando desde las escuelas. Yo trabajo en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, pero también desde la producción de materiales educativos, desde la producción de servicios, desde el planteamiento de proyectos de extensión, de investigación. Y es que cuando uno lee la misión de la UNED, que se plantea ofrecer educación superior a la población, especialmente a aquellas personas que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, ¿verdad?, tengan alguna condición de dificultad, uno se pregunta cómo se puede concretar eso. Es decir, cómo en nuestras decisiones cotidianas como funcionarios y como jerarcas y como prestadores de servicios, como administradores, como docentes, podemos concretar esa misión en lo cotidiano. Y a mí hay algunas cosas que me parecen de muchísima relevancia y tienen que ver con el contexto nacional. Si nosotros planteamos una propuesta para hacer educación a distancia mediante tecnologías a través de internet, estamos avanzando, estamos incursionando, estamos proponiendo nuevas formas de comunicarnos y nuevas formas de hacer pedagogía, pero también estamos olvidando que hay muchísimos estudiantes, especialmente los que tienen que ver con lo que está planteado en nuestra misión, que no tienen acceso a las tecnologías aún. Y esa brecha digital es algo que complica muchísimo cuando nosotros pensamos en hacer educación a distancia, cuando nosotros pensamos en qué es educación a distancia y qué es educación presencial. Para nosotros, desde nuestro trabajo que hemos, digamos, venido concretando por más de 8 años, ha sido muy importante plantear la necesidad de que los procesos educativos tengan una plataforma abierta, gratuita y masiva para hacerles llegar a nuestros estudiantes las tutorías, digamos, todas las producciones relacionadas con su formación, cómo utilizar las normas APA, cómo investigar, cómo hacer objetivos y demás. Yo tuve la oportunidad de leer una investigación del CIEI donde una estudiante hablaba de su experiencia y ella decía, es que en mi comunidad solo entra internet en 2 lugares, en la parada del bus y en el bar del pueblo. Entonces, cuando yo voy a hacer tareas al bar y mi hijo pasa, yo siempre le digo, no crea que estoy haciendo algo malo, estoy haciendo la tarea. Entonces, ¿qué posibilidades tiene la UNED de acceder, por ejemplo, a una frecuencia de radio o a un canal de televisión? Muchas, muchas. Y nosotros hemos hecho una investigación sobre cuáles son los costos que tiene que pagar la UNED por no tener medios de comunicación abiertos y gratuitos para hacer educación tal cual está establecido en el primer artículo de creación de la UNED. Hagas educación a distancia a través de los medios de comunicación. Es un reto para nosotros tomar decisiones que impliquen menor gasto, pero sobre todo colocarnos en la realidad de nuestros estudiantes. Y me refiero a uno de los ejes que yo estoy planteando en mi propuesta de plan, que es democratización de la educación, y a otro que tiene que ver con la articulación con la, digamos, población estudiantil. Yo les invito a visitar el sitio web catalinamontenegro.com, ahí está el plan completo. Creo que 5 minutos da apenas para abordar un eje un poquito más a profundidad, así que también les invito a seguir las transmisiones para seguir escuchando la presentación y la reflexión sobre otros temas. Espero también en el espacio de preguntas y respuestas contestar y escucharles, que me parece que es lo más importante para
que debería ser una persona concejal. Disculpe, ¿quién ayuda con el sistema? Me paso para allá. Ah, perdón. ¿Sí se ve? Problemas técnicos, pero ya, esto no me cuenta en el tiempo. Ok. Buenos días, compañeros del Centro Universitario de San Vito. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, muchos de ustedes me conocen. Muy orgullosamente y después de algunas luchas en tribunales, jefe propietaria de Recursos Humanos de la UNED, en muestra de que soy una persona que defiende sus derechos laborales. ¿Qué podemos esperar de una persona que sea la encargada de defender nuestros derechos si no sabe defender los suyos? Pues, aparte de ser la jefe de Recursos Humanos, soy también tutora en la universidad y en este momento me he estado desarrollando en tutorías en los centros penitenciarios, gracias a lo cual tuvimos la dicha el año pasado de, con todo el equipo de apoyo para los centros penitenciarios, de graduar alrededor de 9 privados de libertad. Y en eso también di un granito de arena porque tuve la facilidad de ayudarles en más de 5 cursos, gracias a los cuales, con otros compañeros que atienden esta población, hemos logrado cumplir el fin último de la UNED, ¿verdad? Como les decía, mi nombre es Rosa María Vindas, ustedes saben que no es la primera vez que estoy optando para este puesto, es la segunda vez que estoy optando por este puesto y mi lema en esta ocasión es, si quiere que se respete la autonomía, vote por Rosa María. Los invito desde ya a que visiten la página del TUNED, que va a ser el único medio donde voy a poner y a través de mis correos masivos todo mi programa de trabajo y sobre todo los anexos que van en ese programa de trabajo alusivos a cómo ha trabajado en materia de normativa la UNED. Yo tengo mi currículum que ahí se los dejo para que ustedes los busquen, pero voy a concretarme en cuál es la función de un consejo universitario. El consejo universitario de la UNED es el órgano legislador de la UNED. Cuando ustedes vayan a los recintos a decidir por un concejal interno y 2 compañeros de concejales internos, sepan que las competencias que tenemos que buscar en este equipo van a ser las competencias de la gente que conozca de alguna realidad, que conozca ojalá de la UNED, pero sobre todo que sepa del manejo de la norma. ¿Por qué? Porque como universidad somos sujetas de derecho, lo dijo bien la sala, la UNED tiene una autonomía y nadie la puede violentar, menos la debe violentar el
órgano legislador de la universidad que tiene que velar porque las normas que se generen en la UNED sean transparentes y equitativas. Y ese es el problema para mí que ahorita tenemos. Nuestro órgano legislador, hemos elegido compañeros que lamentablemente no manejan la normativa. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que siendo un órgano colegiado cuya voluntad se hace por acuerdos, una sola persona no puede tener impacto. Pero resulta que ¿quién ha violado la autonomía de la UNED? Nuestro propio órgano colegiado, Consejo Universitario. Y aclaro, no estoy diciendo que el actual, tenemos compañeros que han defendido nuestros derechos, pero tenemos que buscar personal que lo siga defendiendo. En mi caso particular, lo quiero evidenciar, no fue Rosa María Vindas quien violó la autonomía. Existe en nuestro artículo 35 una definición de que la UNED no puede sacar jefes y directores a concurso, porque así lo establecía el Estatuto Orgánico y el Consejo Universitario, hizo normas que lo violentaron. En materia de la conformación, nuestro Estatuto Orgánico decía que tiene que haber un representante de cada vicerrectoría de los centros, no lo hay porque hay un reglamento que ahora estableció el Consejo Universitario que puede ser uno por cada vicerrectoría y nuestro Consejo actual está lleno de funcionarios de la académica, por eso no tenemos toda representatividad. Y lo peor es que ahora tomaron, entiendo, una decisión de que se nos aplique el artículo 41 de CONARE, donde nos van a prohibir a los funcionarios universitarios trabajar tiempo y medio, como nos lo dice nuestro estatuto, a pesar de lo que diga el transitorio décimo de nuestro estatuto de personal, que no permite hacerlo. Buenas. Buenos días, un gusto estar aquí en el Centro Universitario de San Vito. No es la primera ni la segunda vez. Creo que soy el profesor de la universidad que más veces ha visitado este centro universitario. He sido testigo cómo estudiantes pintaron estas aulas, estas paredes. Estuve con doña Cinia cuando estaban coordinando los colores, etc. No es la primera vez que estoy acá. He trabajado con ustedes, hemos hecho ferias de emprendedurismo acá, con la población indígena migrante. Durante un tiempo tuvimos un parqueo ahí en el jardín, fruto de esa feria. He estado con ustedes aquí capacitando a los muchachos del programa Empréndate. He estado con la cooperación internacional en Limoncito, en Aguabuena, en Zabalito, en Acazona. Con Angélica hicimos una feria de emprendedurismo. Es decir, ustedes me conocen. Aquí yo vengo en esta ocasión no como profesor, no como docente, no como extensionista, sino como un universitario que quiere contar con la venia de ustedes para ir al máximo órgano político de la UNED. ¿Qué vamos a hacer en ese órgano? Bueno, lo que hemos hecho con ustedes, trabajar, tender diálogo, no construir muros. Ese es el afán que a mí me tiene hoy en esta mañana aquí nuevamente en San Vito. Tener la ilusión que sé que aquí hay un equipo comprometido. Mire qué bonito cómo andan vestidos, eso no es casualidad. Es que aquí en este centro universitario hay un espíritu de trabajo en equipo, es que a mí me consta, lo he visto. He sido en algunas oportunidades parte de ese equipo. Cuando tuvimos la cooperación internacional aquí con un programa de emprendedurismo, nos preocupamos con tratar tutores de la zona.
nos preocupamos de que lo que generábamos en ese programa, qué sé yo, el diseño de camisetas, fuera aquí en la zona. ¿Para qué? Para que los esfuerzos de esa cooperación quedaran acá. Es decir, no soy nuevo acá. Yo reitero con humildad, pero con la convicción de que puedo representarlos a ustedes, de que puedo ser una voz para que el Consejo Universitario eche a andar verdaderamente la labor por la cual está llamado este órgano a funcionar. Velar por la buena marcha de la universidad, control político, ver cómo nuestras normas, como nuestro estatuto se actualizan. Yo cuando salí de la Jefatura de Recursos Humanos, el Estatuto de Personal ya tenía más reformas que el articulado original. Supongo que en estos 9 años que han pasado después, esas reformas se han multiplicado por N veces en cuanto al Estatuto de Personal. Esa normativa tuvo su importancia en su tiempo. Hoy en día existen condiciones externas, en este caso del Poder Judicial, que señalan que debemos de actualizarla, y sí, tenemos que entrarle a eso. Yo tiendo diálogo, tiendo muros, no tiendo muros, estoy al servicio de ustedes, ustedes me conocen, yo los conozco a ustedes, creo que podemos caminar juntos. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, me presento como parte de un proceso que se destaca en este momento para concejal interno por medio de la Vicerrectoría Ejecutiva. Mi saludo para Doña Cini, administradora de este centro universitario, Angélica, Eric y demás compañeros, que realmente nos sentimos un honor estar aquí presentes ante ustedes. Inicié en la Universidad Estatal a Distancia desde el año 98, más de 18 años de estar en la gestión. Inicié en la unidad de mantenimiento, luego pasé a la Jefatura de Servicios Generales, luego miembro activo de la Comisión de Infraestructura y apoyo a la unidad de proyectos, puestos que me han dado la oportunidad de conocer la institución a nivel nacional, tanto interna como externamente. Y algo que desde el inicio que hice las primeras giras en el 98 fue precisamente mirar la condición de los centros universitarios. Desde ahí empezó mi compromiso a realizar todos los esfuerzos posibles para cambiar la situación, inclusive en la parte de infraestructura, tecnología y todo lo que concierne a la logística que los centros universitarios deben de tener. Conozco este centro desde que estaba en el colegio y pues me tocó trasladarlo a varios lugares de alquiler hasta llegar a este lugar, y espero tener la oportunidad de trasladarlos a su sede nueva y ustedes propia, a través de una gestión que aquí el centro universitario muy comprometido ha realizado ante Judesur, y prácticamente está aprobado un dinero para la compra del terreno. Conlleva luego el compromiso de lo que es la infraestructura. Para hablarle muy rápidamente qué es lo que hacemos nosotros en la universidad y cuál es el plan de desarrollo del Consejo Universitario. El Consejo Universitario participamos todos. El Consejo Universitario no es una unidad aislada, es un componente de todos los ejercicios que cada uno en el diario hacer estamos involucrados. Inicia desde el plan que nosotros llamamos académico, inicia también con los planes sectoriales, con los planes estratégicos, están los planes operativos anuales, que es una gestión que es de cada uno de nosotros, desde nuestras oficinas, de nuestros puestos de trabajo, y luego estamos en un proceso constante de evaluación. Este es el plan de trabajo, lo van a encontrar ustedes también a través de la web. Y lleva sobre todo componentes importantes: ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes, mejorar la calidad y la pertinencia de la formación estudiantil,
fortalecer la innovación, el desarrollo científico-tecnológico, fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderarnos en las regiones. Este plan también va muy ajustado al Plan Nacional de Educación Superior aprobado en el 2016-2020 a través de CONARE, donde se establecen 6 ejes estratégicos que a nivel nacional las universidades deben de trabajar. Entre ellos hablamos todo lo que significa el apoyo a la docencia, a la gestión, al desarrollo regional, investigación, vida estudiantil y extensión en la parte de acción social que las universidades debemos de cumplir. Y dentro de estos elementos, en uno de los que más me comprometo, es en la investigación, porque no podemos desarrollar, no podemos innovar si no realizamos gestión desde la misma región. Investigación, innovación y desarrollo son 3 ejes en los cuales estoy comprometido que del mismo, con su voto, con su apoyo, desde el mismo consejo vamos a trabajarlo. Aquí hay algunas pequeñas imágenes, aquí tenemos lo que es Ciudad Neyle en la parte del edificio de alta tecnología. Tenemos en este caso, San Marcos de Terrazú, donde estamos trabajando con 2 proyectos de laboratorios de investigación, igualmente en Ciudad Neyle, y también tenemos el proyecto que tenemos para la zona norte, que es a través de Pavón de los Chiles, donde nos vamos a unir a través de varios convenios las universidades para hacer gestión en la comunidad. Todo esto va muy orientado a dar un mejor servicio y una mejor calidad al estudiante y procurar todas esas vías de conectividad que la institución debe tener con la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 personas candidatas que están el día de hoy. Indicarle a los compañeros de aquí del Centro Universitario y recordar a quienes nos ven por OndaUNED, son 5 personas candidatas para un puesto de miembro interno. La señora Sonia Quesada Morales es la otra candidata y no se pudo presentar el día de hoy. Les agradecemos entonces y les invito por favor a que cambiemos para llamar ahora a las compañeras y compañeros candidatos para los 2 puestos de miembro externo del Consejo Universitario. Vamos a sentarnos en el siguiente orden, entonces, por las personas que están acá. Don Víctor, aquí de primero. Ah, bueno, se va a ocupar, entonces sentemos de ahí. Don Víctor, de primero. Luego, don Fernando Elizondo. Don Alfonso. Doña Leticia. Y don Fernando Castro. Entonces, vamos a sentarnos en el orden, dado que Don Víctor va a utilizar una presentación. Bueno, son 10 personas las que se están postulando para los 2 puestos de miembros externos del Consejo Universitario. Aquí tenemos 5 personas, pero son 10 personas para tenerlos en cuenta. Igual, las mismas condiciones para este espacio, 5 minutos para cada uno de ellos para que puedan expresar sus ideas y luego pasamos a lo que consideramos nosotros la parte más importante, que son las consultas, comentarios, preguntas de ustedes, los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con don Víctor. Don Víctor, yo le doy la indicación, les recuerdo, un minuto antes de que finalice, o sea, a los 4 minutos, yo les indico que les falta un minuto para ir finalizando la presentación. Gracias. Buenas noches, buenos días a funcionarios del Centro Académico de San Vito. Me impresionó ver las instalaciones de ustedes, este orden, se ve esa uniformidad
en el cuerpo docente administrativo de esta institución y di una broma que coincidíamos un poco con el color, pero es que el color de mi camisa es el color de mi papeleta, naranja. Y de una vez les digo que estoy en la casilla número 2. Mi nombre es Víctor Hernández. Trabajé en la Universidad Estatal a Distancia durante 38 años. También soy catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde ocupé varios cargos como director administrativo de la Facultad de Odontología, Escuela de Arquitectura, Escuela de Administración Pública, varios posgrados en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia me he mantenido como tutor y durante ese lapso pues me permitió viajar por todo Costa Rica trabajando en los diferentes centros académicos. Y esto hace entonces que ese acercamiento a través de los centros académicos pues tenga entonces uno un conocimiento de aquellas debilidades y fortalezas que tienen los diferentes centros académicos. También fui diputado de la República durante el periodo 2010-2014, donde logré impulsar una serie de proyectos en los cuales resalto más bien los proyectos que fueron de incidencia directa para la Universidad Estatal a Distancia. Los detalles de estos ustedes los pueden ver en el currículum que he entregado a cada una y cada uno de ustedes, así como en los medios virtuales que tiene la institución preparados para cada uno de nosotros. Ahí ustedes van a darle seguimiento a cada uno de nuestras propuestas. También importa cuál fue la razón por la que yo me incorporé a trabajar, a proponer mi nombre, y es porque considero que por mi conocimiento y por mi experiencia, pues considero que sí puedo aportar en aquellos aspectos que considero que la institución requiere, y desde el Consejo Universitario. Por eso indico en una de las frases de lucha, es por un Consejo Universitario dinámico, flexible y ejecutivo, comprometido con el desarrollo y el crecimiento de las personas y la institución y de la sociedad costarricense. La UNED, lógicamente, que es una institución en la cual debe tener mayor participación a nivel nacional y a nivel interno de la institución, donde también ante ustedes me comprometo con una serie de principios que no los voy a desarrollar por situaciones de tiempo, pero sí tener que mi participación en el Consejo Universitario tendría una visión de un proyecto integral institucional donde destaque la mayor participación de la comunidad unediana, igualmente que hayan espacios de escucha y diálogo, que no sean solamente esos periodos de campaña en los que viene un acercamiento, sino que sea una constante vinculación del Consejo Universitario con toda la comunidad universitaria. Asimismo, la transparencia, la participación y la sostenibilidad. Sustento el plan de trabajo en 10 grandes temas que ahí los voy a señalar nomás, como es la infraestructura física, y me quedo entre los 10 aspectos a desarrollar un poquito más en este momento, que es la descentralización y el traslado de competencias. Considero que los centros académicos, los centros universitarios de la UNED deben de tener una mayor independencia, una mayor autonomía y no estar dependiendo todo, como se señala en la jerga universitaria, de Sabanilla, sino que también sean los centros académicos que otras instituciones ya han hecho mucha experiencia y los centros académicos funcionan perfectamente, logrando una hilación nomás con las oficinas centrales, pero que el estudiante específicamente se vea beneficiado, así como que el personal administrativo docente también así lo sea, igual que el equipo sea equitativo en todos los centros académicos y no solamente en Sabanilla o en los centros
de la gran área metropolitana, sino que todos los centros académicos también tengan el equipo para desarrollar la academia y la gestión administrativa. Con ustedes todos, muy buenos días y que sigan siendo felices como se les ve en esas caras. Gracias. Buenos días a todos, especialmente a los funcionarios de este centro universitario. Para mí es muy satisfactorio venir a visitarlos, porque le contaba a la administradora del centro que hace 38 años, con otro compañero, el doctor Raimundo Brenes, viajamos aquí en avioneta para gestionar la apertura del Centro Universitario de San Vito. En aquellos años, después de un viaje un poco tormentoso en avioneta y viendo dónde estaba el aeropuerto, nos encontramos una pista casi abandonada y logramos llegar hasta aquí. Me llamó mucho la atención el emprendedurismo de San Vito, el entusiasmo que tenían y el compromiso por abrir un centro universitario con una institución de educación superior que recién apenas empezaba. Y eso nos motivó a dar un informe muy favorable y a que la UNED acordara la creación del Centro de San Vito en 1979. Yo he laborado en la UNED desde el año 1978. Ahí me desempeñé como profesor tutor en varios centros universitarios y posteriormente me dediqué a funciones asociadas con la gestión y la administración dentro de la universidad, especialmente en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y en lo que se denominó al principio la Oficina de Ciencias y Educación. Tuvo a cargo la Escuela de Educación y lo que hoy es la Escuela de Educación y la Escuela de Ciencias Exactas y Ciencias Exactas y Naturales. Posteriormente fui vicerrectora de Planificación e Investigación de la Universidad y terminé mis labores en la universidad hasta el momento en que me jubilé como investigador y encargado de la Cátedra de Ciencias Físicas y Cosmografía. En los últimos años he trabajado en el campo de la tecnología educativa y campus virtual, especialmente para dos universidades de UNIRE, de la Unión de Universidades Privadas, que son la UACA y la Universidad de Santa Paula, ambas miembros de SINAES. Mi trabajo último en los últimos años ha estado relacionado con la educación virtual, en el desarrollo de programas de posgrado. Recientemente, el año pasado, terminamos la maestría en cuidados paliativos para América Latina y la de estimulación temprana, ambas presentadas al CONESUB para su aprobación. Y desde esa perspectiva, consideré oportuno proponer mi nombre al Consejo Universitario para impulsar cuatro grandes temas que yo percibo desde lo que conozco de la UNED y desde lo que veo de afuera. El primero es una política presupuestaria que resguarde la sostenibilidad de la UNED. He dicho ya en algunos momentos que antes de 5 años el FES acabará para todas las instituciones de educación superior públicas, porque nos acercamos al cumplimiento del compromiso constitucional del 8% del presupuesto nacional para educación, y una vez que eso suceda, el crecimiento de presupuesto para las universidades estará íntimamente asociado con el presupuesto por vía de la inflación. Eso obliga a la institución a buscar recursos, a promover una gestión de venta de servicios que esté asociado con la atracción de esos recursos
y eso, eso significa un trabajo íntimo con el sector de la industria, el sector de los servicios, etcétera. Me parece que la universidad también bajo esa perspectiva tiene que promover la atracción del estudiante universitario. Y eso es fundamental porque la UNED tiene que posicionarse más en el imaginario nacional, especialmente en estudiantes de secundaria, respecto a su destino en educación superior. Me parece que en eso a la universidad todavía le falta mucho y debe fortalecerse. Lo otro tiene que ver con la calidad académica como compromiso ineludible. Sabemos cuánto se promociona el hecho de las carreras acreditadas, proporcionalmente la UNED tiene desde el punto de vista de la cantidad de carreras que ofrece el mayor número de carreras acreditadas. Para la Escuela de Administración es una gran satisfacción tener todas sus carreras acreditadas y pienso que ese es un compromiso para todas las escuelas, al menos una carrera acreditada por año hasta cumplir con todas. Promover una política sostenida para reducir a mínimos históricos la deserción y el fracaso, ese es un trabajo fundamental para poder lograr que el estudiante que ingrese logre acabar en la universidad. Y una reflexión sobre todo sobre la era digital y los programas de la UNED con relación a las demandas del mercado productivo. Me parece que si vivimos en una era digital, una universidad a distancia debe promoverse sustancialmente sobre esos servicios. Y finalmente el estudiante como factor importante del quehacer educativo de la UNED. Nada hace la UNED sin estudiantes y por eso la atención y el trabajo debe estar concentrado íntimamente en ello. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros del Centro Universitario de San Vicente. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita. En el 2012, esta benemérita institución, la educación, la cultura, y los compañeros y compañeras eligieron al Consejo Universitario, ¿no?, en el periodo 2012-2017. Experiencia que ha sido muy enriquecedora, ha sido una experiencia que me ha permitido reconocer los avances, los logros de la institución a lo largo de todo este quinquenio, pero no solamente eso, sino la proyección que tiene la universidad en todo el país gracias a los centros universitarios. ¿Y el por qué menciono esto fundamentalmente? Bueno, porque ya la Asamblea Universitaria ha iniciado el proceso mediante el cual debe ser valorado en todos sus extremos el Estatuto Orgánico. ¿Por qué esto? En mi opinión, responde a la mayor necesidad que requiere la institución para el próximo quinquenio. ¿Por qué? Veámoslo de la siguiente manera. El Estatuto Orgánico se compone de 7 capítulos. El primer capítulo es la naturaleza y los fines. El segundo capítulo es de la estructura y el gobierno. El tercer capítulo es el régimen de enseñanza, el cuarto capítulo es de la organización estudiantil, el quinto capítulo precisamente el tribunal de elecciones, el sexto capítulo es el régimen disciplinario y el séptimo son los recursos legales. Resulta que cuando fue configurado el Estatuto Orgánico de la universidad, solo se pensó en la estructura superior, no así cómo iba a desarrollarse a lo largo de los años las diferentes partes y componentes de la universidad. Ustedes se encuentran en el capítulo 2, que a mi juicio va a ser el capítulo de mayor reflexión, análisis por parte de toda la comunidad universitaria y no solo de parte del Consejo Universitario, de parte de la Asamblea Universitaria. Vean, el capítulo comprende Asamblea Universitaria.
universitaria, Congreso Universitario, Consejo Universitario, Rectoría, Auditoría Interna, Vicerrectorías, Consejo de Rectoría, otras dependencias, Consejo de Vicerrectoría. Entonces, la universidad fue concebida originalmente con una definición clara de la cúpula universitaria, pero no cómo la universidad iba a estructurar y a desarrollar a lo largo ahora de 30 años. Voy a leerles el artículo 33, precisamente, del Estatuto Orgánico. El artículo 33, el que define la estructura de todo lo demás, dice: la universidad contará con vicerrectorías, direcciones, oficinas, institutos, centros, secciones, las demás dependencias que los organismos competentes establezcan. Ocuparán de las distintas tareas administrativas y académicas, serán creados o suprimidos de acuerdo con lo que establece este estatuto y funcionarán conforme al manual de organización y funciones y los reglamentos que se dicten al respecto. Cuando se creó el estatuto orgánico, no se sabía cómo iba a quedar estructurada la universidad más allá de la cúpula universitaria. Hoy por hoy, la universidad está llamada a poder estructurar y organizarse de tal manera que se fortalezca todo lo que la universidad se ha creado y que especialmente los centros universitarios adquieran el papel que les corresponde. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí. Es un privilegio para mí poder participar de esta elección como concejal externo. Y yo digo concejal externo, porque yo de la UNED, nada. No he tenido ninguna experiencia de trabajo con la UNED. Me llama mucho la atención la estrategia educativa de la UNED y parte de lo que estoy metida en esto es porque quiero conocer más de la estrategia, pero en realidad mi experiencia con la UNED es cero, ¿verdad? Pero mi nombre es Leticia Hidalgo, yo soy trabajadora social y administradora pública, tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo también y me decidí entrar aquí. ¿Qué le puedo yo ofrecer a la UNED? Bueno, le puedo ofrecer mi experiencia de más de 30 años en la administración pública y yo estoy proponiendo una política para trabajar con personas con discapacidad, para que la universidad sea una universidad modelo de trabajo con personas con discapacidad. ¿Y por qué? Porque yo estoy segura de todos los esfuerzos que ustedes hacen para cumplimiento de la ley 7600, pero no es suficiente, no es suficiente hacer rampas y ver la parte arquitectónica, porque la educación es un derecho fundamental de todos, pero hubo que hacer una ley, la 8661, que hace que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se haga efectiva en el país. ¿Y por qué tuvo que haber una ley, si ustedes la leen, tiene los mismos derechos que todos tenemos? ¿Por qué hubo que hacer una ley? Porque no se cumplen. Y el derecho a la educación es uno de los derechos más importantes, porque es lo que le va a dar a la persona con discapacidad la posibilidad de tener un empleo digno, ¿verdad? Y pues, analizando lo que ha hecho la UNED, la propuesta mía es que sea un eje transversal de todo el trabajo de la educación que ustedes llevan a cabo.
¿Y por qué un eje transversal? Porque si no lo hacemos así, en realidad estaríamos violentando los derechos de las personas con discapacidad y a veces nosotros decimos, no nací con ninguna discapacidad, así que eso no me interesa, pero en realidad nosotros podemos adquirir una discapacidad, ¿verdad?, en cualquier momento. Yo pasé 10 meses incapacitada, sufrí una fractura de tobillo hace poco, en el 2015, y me di cuenta de lo que eso significa a pesar de haber trabajado tanto tiempo con personas con discapacidad, ¿verdad? Porque cuando uno llega en carro a la corte allá en San José, pues el parqueo tiene una cadena y un candado. Entonces uno dice, ¿y ahora? El parqueo de discapacidad tiene una cadena y un candado y resulta que tiene que venir un guarda a abrirle el candado a uno porque si no le ponen esa cadena y ese candado, pues otras personas se meten ahí. Pero para uno que anda en el carro con una discapacidad, no puede bajarse del carro, ir a buscar al y cosas tan simples como esas, ¿verdad? En esta misma universidad, en lo poquito que he visitado, yo tengo ojos de persona con discapacidad, así que entonces reviso todas las cosas y me doy cuenta de que falta mucho, sobre todo una arquitectura universal, porque cuando nosotros hacemos una arquitectura universal, no importa si tenemos discapacidad o no, estamos bien. O sea, a todos nos gusta entrar al baño más grande, a todos nos gusta que haya rampas, porque a veces nos da pereza subir gradas, etcétera. Entonces, a todos nos favorece. Yo, como ustedes ven, nosotros somos 10 candidatos para concejal externo, hay 2 puestos. Los invito a votar por cualquiera de mis compañeros y por mí, para que haya equidad de género. Y les agradezco su intención de voto. Estoy para servirles y yo estoy disfrutando este proceso, espero que ustedes también. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a los compañeros del Centro Universitario de San Vito. Esta es mi cuarta ocasión en que intento regresar a la UNED. Estoy en la UNED desde la fundación, participé en las comisiones que organizaron la estructura que la UNED tendría. Luego me incorporé como funcionario, como primer jefe de programas de extensión de la UNED. Volví a la UNED como vicerrector académico y en ese periodo, en esos dos periodos de jefe de programas de extensión y vicerrector, me correspondió cumplir con tareas que a mi juicio han trascendido casi que los 40 años. En la primera ocasión me correspondió coordinar con el Ministerio de Justicia para que en los centros penitenciarios se establecieran los primeros centros de estudios para quienes están recluidos en esos centros. El primero en la Reforma. Y cada vez que veo graduaciones de estudiantes de la UNED en la Reforma, recuerdo el momento de la firma de ese convenio. Igualmente, en ese primer periodo como jefe de programas de extensión, tuve la ocasión de trabajar con el Ministerio de Educación Pública para que se estableciera el programa de educación diversificada a distancia, que es una tarea que la UNED está obligada a hacer, porque cuando se aprobó la ley de creación de la UNED, el diputado Arnoldo Ferreto puso como condición para aprobar esa ley que se incorporara un artículo específico de que la UNED tendría la obligación de ofrecer programas educativos a poblaciones no universitarias. Y también estuve en la creación del CONED, del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Me correspondió integrar con 3 compañeros más la propuesta que finalmente el Consejo Superior de Educación aprobó, un poco a disgusto de lo que nosotros habíamos elaborado.
pero bueno, en política a veces no es lo que uno quiere, sino lo que se puede. Así que he tenido siempre claro que la función de la UNED va más allá de Sabanilla, que la función de la UNED en realidad se cumple en cada uno de los centros donde se inscriben estudiantes, y que a veces el estudiante no viene al centro físicamente, pero está conectado a través del libro, del material audiovisual, del teléfono o de la televisión o de la pantalla de su computadora. Y para mí, ese concepto de que el estudiante debe relacionarse, identificarse más con los centros universitarios, me lleva a plantear que los centros deben ser transformados en verdaderas sedes universitarias. Soy firme creyente que las actividades de extensión deben trasladarse completamente a estos centros, que los centros deben ofrecer programas propios de acuerdo con las necesidades de cada una de las áreas de influencia del centro. Igual en actividades de investigación, me correspondió también contribuir con alguna idea para que se crearan los primeros centros, y pienso que hoy los centros deben volcar su trabajo a las sedes regionales, que será el nombre que promuevo para lo que llamamos hasta ahora centros universitarios, donde los proyectos de investigación se cumplan, se ejecuten en las regiones con el concurso de estudiantes universitarios graduados de la universidad, con quien debemos aumentar la relación de identificación de ellos con la institución. Y por supuesto, con otras instituciones del Estado, que tienen funcionarios profesionales que pueden incorporarse a proyectos de investigación y de extensión en la región. Fernando Castro, estoy en la casilla 7 y soy candidato externo. Muchas gracias a la compañera y a los compañeros. Les voy a pedir que nos sentemos aquí de este lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto una especie de conversatorio. Entonces, les voy a pedir que las personas que están en las primeras asientos de acá, tratemos de ubicarnos para no darle la espalda a las demás personas. Entonces, simplemente giramos el pupitre. Ok, ahora vamos a pedirle a las compañeras y a los compañeros funcionarios del centro universitario que realicen sus preguntas, hagan sus comentarios al respecto. Vamos a dedicar al menos, para que ellos tengan la posibilidad, de unos 10, 15 minutos para que expresen sus ideas o hagan sus preguntas. Si las preguntas son generales, entonces todos vamos a tener la oportunidad de referirnos sobre esa pregunta general. Si hay una pregunta específica, pues lo importante es que cada persona se refiera a esa pregunta específica que le van a hacer. Si alguna persona no recibe una pregunta específica, pero una general, entonces puede contestar la general. Y si al final de cuentas no hay preguntas generales, entonces le vamos a dar también el mismo tiempo para todos para que se pueda referir sobre algún tema específico que quiera ampliar de su presentación previa. El orden va a ser rotativo. Entonces, el primer grupo de las personas candidatas a miembro interno, ahora le va a corresponder entonces a doña Rosa María iniciar su participación en este segundo bloque. Luego continuaría don Gustavo, don Rogelio y de último Ana Catalina.
Después entonces tendríamos que iniciaría don Fernando Elizondo, luego don Alfonso, luego doña Leticia, don Fernando Castro y finaliza don Víctor Hernández, para hacerlo así rotativo. El tiempo para este momento vamos a dar unos 3 minutos para que se puedan referir al respecto. Entonces a las compañeras y los compañeros, si quieren hacer la pregunta, hacer un comentario, me piden el micrófono nada más para pasárselos. Y se presentan, es lo más importante, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Ok, se presentan por favor, nada más. Soy Eric Lama, del Centro Universitario de San Vito. Es una pregunta y un comentario para todos en general. La pregunta sería, ¿en qué medida y cómo nos podrían ayudar a los centros universitarios y en particular aquí a San Vito para que posean una adecuada conexión a internet? Como lo vieron ahorita, no tenemos wifi en estas áreas, en el área de atrás, ¿verdad? Solo al frente hay. Y también, como mencionó doña Catalina, hay muchos estudiantes que no poseen acceso a internet en sus casas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones el centro universitario no tiene la capacidad para brindar el servicio de internet a los estudiantes. Y también ellos no tienen la capacidad económica para ir a un café internet y pagar 1 hora, 2 horas, no sé. Entonces, ¿cómo nos podrían ayudar ustedes si quedan electos? También, tenemos aproximadamente 2 meses que nos instalaron la fibra óptica y ya nos contactamos con la dependencia que le corresponde y todavía no han instalado el servicio. Digamos, el ICE ya llegó, la instaló hasta donde ellos llegan, pero la dependencia no ha llegado aquí a instalar los puntos en ningún lugar en todo el centro universitario. Y por último, el sistema de videoconferencia tiene ya aproximadamente 3 años de que lo instalaron y a la fecha no ha sido estrenado. Es un recurso que se está desperdiciando. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes para lograr brindar ese servicio a los estudiantes y poder aprovechar esos recursos? Gracias. Gracias, Eric. ¿Quién más? Doña Cinia. Buenos días, Cinia. Para doña Rosa, usted dice que dentro de la institución tenemos muy poco manejo de la norma. ¿Qué podemos hacer o qué van a hacer ustedes como concejales para que la institución la conozca plenamente? Para don Víctor Hernández, usted habla dentro de sus planes o sus ideas de trabajo de construir un proyecto integral institucional. ¿A qué se refiere con un proyecto integral institucional? ¿Qué elementos va a incluir en ello? Don Fernando Elizondo nos comenta sobre una política presupuestaria para mantener la UNED, de una política de sostenibilidad para la deserción y el fracaso. Comenta que estamos en la era digital, donde los programas y demandas productivos así lo solicitan. Específicamente, ¿qué se plantea para ello? Don Alfonso Salazar nos comenta que debemos de reformar el estatuto orgánico y específicamente el capítulo 2, todo lo que tiene que ver con la conformación universitaria. ¿Qué recomendaciones y cómo lo vamos a lograr? Porque ha sido muy difícil y evidentemente existe una necesidad de efectuarlo. Para doña Leticia, bueno, nos indica que no tiene ningún tipo o no ha tenido ningún tipo de relación con la universidad, pero desde su experiencia, específicamente, ¿cómo nos ayudaría a fortalecer la institución en esta atención a la población con discapacidad? Porque en actualidad, aunque es un número muy mínimo, sí la tenemos y a veces desconocemos cuál es el tratamiento específico para cada uno de ellos. Don Fernando Castro nos plantea trabajar
todo lo que tenga que ver con extensión e investigación de acuerdo a las necesidades y área de influencia de los centros universitarios, cómo lo pretende lograr. Creo que básicamente. Gracias, doña Cinia. ¿Alguna otra compañera? ¿Compañero? No. Bueno, entonces, tenemos preguntas específicas y tenemos una pregunta general, ¿verdad? Cada persona entonces va a poder tomar 3 minutos, cada persona candidata, para referirse a la pregunta específica o a la general o combinar en esos 3 minutos. Cuando vaya, se cumpla los 2 minutos, o sea, falten 1 minuto para finalizar, yo les voy a estar avisando también. Entonces, según lo dije anteriormente, ahora el orden va a ser rotativo, entonces inicia doña Rosa, luego continúa don Gustavo, luego don Rogelio y finaliza Ana Catalina para el caso de las candidaturas de miembro interno. Luego entonces tenemos que iniciaría don Fernando Elizondo, continúa don Alfonso Salazar, luego doña Leticia Hidalgo, don Fernando Castro y finalizaría don Víctor Hernández en esta etapa. Entonces, doña Rosa, yo le doy la indicación. Don Eric, en materia, el Consejo Universitario dentro de sus funciones genera políticas y establece las normativas que rigen a la universidad. Ahí está precisamente nuestra autonomía. Sin embargo, quien debe ejecutar y dar seguimientos a las peticiones suyas de fibra óptica, de que tengamos todo lo que es audiovisuales, es la administración. Desde esa perspectiva, sería engañarle decirle que el Consejo Universitario puede actuar directamente. Lo único que sí puede hacer el Consejo Universitario, que ha sido una de las grandes falencias que tenemos, es en dar seguimiento a los acuerdos tomados. ¿Por qué? Porque las intenciones son muy buenas. Se toman acuerdos y se dice, los sistemas informativos son prioridad para la UNED. Los centros universitarios deben de tener acceso a internet y se toma el acuerdo, se toma la política, que es lo que hace el Consejo, pero no se le da seguimiento. No hay una fiscalización al Consejo de Rectoría, a las diferentes estructuras que se han creado para ejecutar, para dar tiempos, plazos. ¿Por qué? Porque no se hace la planificación completa. Tenemos que cambiar a ese respecto y modificar. Ok, se da tal política, se tiene tal presupuesto, se hace en tal tiempo y hay opción de corrección. Ese es el problema. O sea, tenemos que iniciar desde la planificación y la generación de la política poniendo puntos y comas. Sería lo único en lo que desde mi perspectiva puede ayudar el Consejo. Doña Cinia, ¿qué debemos hacer? Hay muchos buenos propósitos. Don Alfonso nos ha contado, y usted es consciente, cuántas veces hemos tratado de cambiar el estatuto orgánico. Ha sido más de 1000. Por eso mis propuestas, yo lo que les digo, que desde el Consejo yo les ayudaría a dar seguimiento a la Asamblea Representativa, a hacer una política de educación de jefes y directores. Somos los jefes y directores, si no hacemos 10 minutos con el estatuto de personal, con nuestros compañeros, si no le damos la importancia a la norma que nos rige en los diferentes campos, en el mío estatuto de personal, reglamento académico, si no le damos la importancia para ejecutarlo y se lo transmitimos a nuestra gente, no lo podemos hacer, estamos en un plan de capacitación al respecto. Pero no puede ser que tengamos en este momento un estatuto orgánico. El ayer es pasado, el hoy es hoy y el futuro no sabemos si va a llegar. Pero los concejales deben respetar el estatuto orgánico. No puede ser que ahora los concejales, como nunca se reúne la Asamblea Representativa, hagan interpretaciones auténticas y no dejen que las cosas lleven a la Asamblea Representativa. Eso es lo que les podía decir. Gracias, Eric, por la pregunta. La UNED me contrató mediante un concurso externo en el año 2001, como jefe de la Oficina de Recursos Humanos. La primera conversación que tuve yo con el Consejo de Rectoría, mire, Gustavo, me decía el señor rector y los vicerrectores,
la prioridad que usted tiene como jefe de recursos humanos es el sistema informático automatizado de recursos humanos. Esa fue la prioridad que me dieron. Pasaron los años, se terminó mi periodo y esa es mi gran frustración, fue mi gran frustración. Es decir, que las mismas necesidades que ustedes tienen aquí de audiovisuales, de equipo, de comunicación, yo en su momento como director de esa oficina la tuve. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bien, en el Consejo Universitario no solo se dicta políticas, ahí se asigna el presupuesto y nosotros como concejales ahí tenemos que tener el control del uso de ese presupuesto. Y si hay presupuestos que vienen para tecnología, para los centros universitarios, bueno, ahí nos momentos en que se rindan cuentas, ahí ese es el rol político que casualmente tiene que tener el Consejo Universitario, de asegurarse que la asignación presupuesto que sea porque aprobamos, porque eso es una de las principales responsabilidades del Consejo Universitario, casualmente aprobar el presupuesto, pero sí, la administración lo ejecuta, ¿de acuerdo? Pero el órgano político constantemente tiene que estar velando para que esa asignación del presupuesto sea como se aprobó, como la autorizó la Contraloría General de la República. Y eso es creo que el papel fundamental que debe tener el órgano universitario, estar constantemente solicitando políticas de rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto. Si estamos en educación a distancia, ya no podemos jugar de casita con esto de la internet. Nuestros estudiantes demandan acceso. Yo he estado en una unión allá en la frontera y he visto cómo un estudiante quiere mandar una tarea y no puede porque no está la comunicación. Asignar recursos, velar porque esos recursos se ejecuten con el fin para los cuales fueron presupuestados. Ese es el rol del Consejo Universitario también y no podemos renunciar. A eso yo me comprometo con ustedes. Don Eri. Sobre este tema es muy complejo darle una respuesta desde la perspectiva nuestra, pero le voy a hacer dos comentarios muy rápidos. Dentro de los objetivos estratégicos de los centros universitarios hay acciones estratégicas, se las voy a leer. Dotar y mejorar la infraestructura de los centros universitarios, dotar a los centros universitarios de laboratorios de cómputo y de laboratorios de ciencias con base en un plan de necesidades prioritarias, dotar a los centros universitarios de terrenos e infraestructura propia, incrementar prioritariamente los proyectos de investigación y los proyectos de extensión en las zonas de influencia fuera de la gran área metropolitana, aumentar los programas de capacitación de los compañeros funcionarios y funcionarias de los centros universitarios. Y de aquí se derivan una serie de lineamientos que sí tienen que ver con respecto a las decisiones que toma el Consejo Universitario. Le voy a citar específicamente el lineamiento número 25 y 26, el 26 específico. Dice, al emplear los medios digitales y las tecnologías masivas para la educación a distancia, la UNED formulará políticas apropiadas y pondrá en marcha las acciones necesarias a fin de que se consideren apropiadamente las diferencias sociales, culturales e infraestructura de sus estudiantes con el fin de propiciar que disminuyan las brechas existentes. Y aquí tenemos una gran brecha. Por lo tanto, sí compete a nosotros tomas de decisiones cuando estemos en el Consejo Universitario. Lo que los compañeros están expresando es correcto. El Consejo Universitario no puede coadministrar juntamente con las partes operativas y de logística, pero sí puede propiciar todas estas iniciativas que están escritas y que se originan de los planes que los mismos centros universitarios desarrollan. Entonces, prioritariamente tenemos también que establecer que esa comunicación se vaya cada vez siendo más oportuna. Quiero mencionarle específicamente el caso de aquí. Se refiere un poquito al área de la Dirección de Tecnología. Solamente que la parte especializada en la parte personal es muy limitada. Solamente hay dos personas para evaluar todo lo que significa los nuevos planes de infraestructura a nivel tecnológico en todo el país. Ayer mismo tocábamos la puerta porque estamos en un proyecto nuevo y nos dieron cita hasta dentro de 15 días. Imagínense, para un proyecto nuevo para nada más hacer la revisión. Por lo tanto, tenemos que dotar, como lo estamos aquí todos comentando, personal calificado y la norma presupuestaria adecuada de acuerdo a la política que el Consejo sí puede intervenir en esto. Don Eric, gracias. Bueno, porque es importante pensar en la pregunta que usted lanza.
los bajos niveles de desempeño, el rezago y el fracaso estudiantil no solo tiene que ver con una voluntad de los estudiantes de hacer sus tareas, de venir a las tutorías, tiene que ver con las posibilidades que como universidad nosotros ponemos al alcance de los estudiantes para que se puedan mantener en el sistema educativo, para que se puedan graduar, para que puedan transformar la realidad de sus comunidades, sus vidas y demás. Entonces, el acceso a los materiales mediados pedagógicamente, porque esa es una discusión muy interesante, ¿acceso para qué? Para materiales qué tan bien elaborados, qué tan pertinentes, qué tan mediados pedagógicamente. Pero entonces nos tenemos que preguntar a nivel UNED, ¿verdad? ¿Cómo priorizamos? Porque tenemos estatutos, tenemos lineamientos de política institucional, tenemos mucho material construido teórico y una realidad que dista muchísimo de ese ideal. Entonces, ¿cuáles decisiones tienen que ver con esa gestión propicia? Por ejemplo, a mí me parece que el tema de la autonomía para la toma de decisiones en los centros universitarios es crucial. Es decir, si un centro universitario tiene condiciones geográficas complicadas, es el centro universitario quien debería definir la hora de las tutorías, no desde la sede central. Si un centro universitario requiere acceso a internet, debería tener alguna autonomía para gestionar servicios. En una comunidad, quien sabe la realidad, quien conoce a la gente de las instalaciones del ICE, etcétera, quien pueda articular, es quien está en el CU. Igualmente, los centros universitarios tienen que tener equidad en el acceso a los presupuestos y a la estimulación de construcción de plataformas para que estos materiales mediados puedan llegar a los estudiantes. Pero tenemos que pensar en una pluralidad de plataformas. No podemos seguir pensando las videoconferencias como el fin último. Primero, pagamos muchísima licencia. Segundo, no todos los CUs tienen salas de videoconferencias. Entonces, hay que pensar a largo plazo un proyecto UNED. Si la UNED tiene por ley asignada una frecuencia de televisión, ¿por qué no pensamos en que las videoconferencias sea un canal de televisión educativo para que el estudiante no tenga que salir de su casa para recibir la videotutoría? Pero que esa videotutoría la pueda poner el tutor en el aula, que se pueda llevar en CD, es decir, tenemos que producir materiales que sean tan buenos que puedan llegar de todas las maneras posibles, por internet también, por supuesto, pero también tenemos una realidad como país. Pero creo que un poco esa es la reflexión, cómo priorizamos en las problemáticas que ustedes determinan como las más importantes. Eric, yo no quiero abundar más de lo que ya mis compañeros que me antecedieron han indicado. Lo que Gustavo muy bien señaló es parte de esa problemática. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que la UNED, siendo una universidad a distancia y estando en su ley de creación, cuáles eran los medios sobre los cuales se iba a fortalecer, dedicó mucho recurso y tal vez con razón a todo lo que era la infraestructura física, pero conozco instituciones de educación superior privadas muy exitosas con más de 20.000 alumnos que tienen una infraestructura física mucho menor que la de la UNED, pero con un potencial en el uso de los recursos de la era digital mucho más fuerte de la UNED. Y entonces, desde mi perspectiva, yo veo que el esfuerzo tiene que estar centrado en fortalecer una internet libre. Imagínense lo que significaría en el imaginario de los residentes de San Vito, el que supieran que la internet de la UNED da libre acceso a 500 metros a la redonda donde está el centro. Ya la gente no tendría que preocuparse por eso. Se posiciona inclusive la UNED, aunque no sea estudiante, por personas que dicen, hey, peguémonos a la red de la UNED. Y por otro lado, yo siento que tampoco hay un esfuerzo en lo que usted ha señalado sobre las videoconferencias. La UNED ha dedicado una enorme cantidad de recursos para crear todo este proceso de las videoconferencias y llama mucho la atención lo que usted ha señalado sobre el hecho de que
ya estando instalado, todavía no hay forma. Quiero también referirme a la pregunta de la compañera administradora para señalar con concreto varias acciones respecto a la política presupuestaria. Pienso que uno de los aspectos concretos es la educación abierta, estilo los modular open online course, edX de Harvard y Coursera de Columbia lo hacen sumamente exitoso. Son cursos en los cuales no hay necesidad de docentes, aunque hay un responsable de docentes, pero cada curso de esos puede tener miles de estudiantes. Eso es un enorme potencial para la UNED desde el punto de vista de atraer recursos frescos. También lo que tiene que ver con la investigación asistida o relacionada con el sector productivo y las ONGs. O sea, no es tanto hacer investigación por investigación, sino la investigación que le interesa a los entes productivos. Y por último, lo que tiene que ver con el seguimiento de graduados. Nosotros no tenemos un gran esfuerzo sobre el seguimiento de graduados, no sabemos cuáles son sus necesidades. Una vez que la UNED lo gradúa, se acabó con ellos. Harvard vive gracias a sus graduados. Cuando un estudiante entra a Harvard, nunca más se va. Dice el vicerrector de gestión académica, de acción social, los queremos ver andando hasta con bastón, pero que nunca se vayan, son fuentes de recursos. Hay mucho más que hablar, pero tal vez en las otras intervenciones habrá posibilidad. Gracias, don Fernando. Don Alfonso. Sí, muchas gracias y muchas gracias, doña Cinia, por su pregunta. Precisamente en eso es en lo que tenemos que centrar toda nuestra reflexión en este próximo quinquenio. En realidad, mis recomendaciones son, primero, no centrarse en la lucha del poder. A lo largo de la historia de la misma universidad y debido al establecimiento del mismo estatuto orgánico que hoy nos rige, en donde se le ha dado prioridad a la cúpula de la universidad, ha habido una lucha de poder de quién debe realizar las cosas y quién debe ejecutarlas, el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría o la Asamblea Universitaria. Nos hemos quedado en esa lucha de poder. Se le ha querido quitar funciones al Consejo Universitario pretendiendo resolver esa lucha que es inacabable. Creo que es claro definir cuáles son las diferencias en las funciones que tiene cada uno de los componentes de esa organización, de esa cúpula. Hoy por hoy, el Congreso Universitario, que debería de ser un órgano importante de reflexión y estudio, no se puede llamar, porque como está establecido en el Estatuto Orgánico, es una población tan grande de participantes que no se puede organizar. Entonces, en este momento tenemos en el Estatuto un Congreso Universitario fundamental que no se puede organizar y por lo tanto la comunidad no puede contribuir al mejoramiento. Pero pensemos en otros elementos. Los centros universitarios, que se le han querido llamar centro académico, con una restricción, tratando de darle énfasis a la parte académica, sin olvidando la gestión administrativa, que es fundamental. Por eso, no deben ser centros académicos, no deben ser centros universitarios, deberían de ser sedes universitarias, sede universitaria, que es diferente, abarca la universalidad de toda la gestión institucional. Hoy por hoy en el Estatuto Orgánico está invisibilizado. Yo leí el artículo 33, ahí es en donde se pone el resto de la estructura institucional sin que se diga qué es un instituto, sin que se diga qué es un centro, sin que se diga qué es una escuela, sin que se diga si puede ser facultad. O sea, eso es lo que debe pensarse. Debe centrarse en una visualización que mezcle ambas acciones de la institución, la academia y la gestión administrativa, no pueden ir separadas, tienen que ir juntas. Entonces, eso es
lo que yo recomiendo y que todo esté centrado bajo el régimen de enseñanza a distancia. No somos universidad presencial y eso es lo que debe mantener el norte. Muchas gracias. Yo creo que era primero… Bueno, yo creo que hay una enorme discusión entre lo que hay, lo que es administrativo y funcional. O sea, lo funcional no puede estar al servicio de lo administrativo. Y no es lo administrativo lo que debe privar, sino el fin último, ¿verdad? Entonces ahí a veces nosotros dependemos para alcanzar los fines últimos de una administración que no se mueve. Y es a veces el problema que nos impide obtener lo que requerimos para ejecutar lo fundamental. El Consejo no se puede meter en lo administrativo, pero sí puede determinar formas de regular que lo administrativo se sujete a lo fundamental, que es lo prioritario. Cuando uno piensa en una universidad, cualquiera que sea, uno piensa que va a la vanguardia, sobre todo en tecnología. O sea, uno no piensa que una universidad no puede ir detrás, sino tiene que ir adelante, ¿verdad? Y para los efectos de la pregunta que me hacía doña Cinia, para las personas con discapacidad, la tecnología es fundamental. ¿Por qué? Porque si usted tiene una discapacidad visual, pero tiene un software que le lee lo que está en pantalla, ¿verdad? Un lector de pantalla. Su discapacidad visual ya no es un obstáculo para usted, porque usted puede acceder a las universidades del mundo, a la información, a todo lo que usted requiere para poder estudiar. Entonces, si no tenemos esa tecnología, no solo no avanzan los estudiantes regulares, ¿verdad? Entre comillas, sin ninguna discapacidad aparente, porque tenemos discapacidades que no se ven, pero que existen, ¿verdad? Sino tampoco los otros estudiantes. O sea, nosotros tenemos que dar oportunidades y esas oportunidades tienen que ser iguales para todos y con muchísima tecnología. La tecnología acorta las distancias en materia de discapacidad y en materia de acceso a la educación y a la información, que es fundamental para que una persona pueda desarrollarse como estudiante. Muchas gracias. Ahora sí, don Fernando Castro. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que aprender que solos en la vida, una persona, una familia, una comunidad, tiene muchísimo más dificultades de resolver los problemas que si se alía con otros. Es decir, si una persona decide hacer una familia, requiere unirse a otra persona. Si una comunidad quiere progresar, debe unirse a otras. Si una institución como la UNED cree que puede resolver los problemas tecnológicos del país sola, está completamente equivocado. Fonatel tiene 10 mil millones de pesos, que es el dinero que las empresas de telefonía privadas le entregan al Estado costarricense. Y se prioriza y se dice que el cantón de Matina, que el distrito X del cantón de Guápiles, que Guásimo son los prioritarios y le metemos 6 mil millones de colones de ese fondo. Pero no es que la educación es la prioridad del país, no es que las universidades estatales son la prioridad del país. Si eso es cierto, entonces las instituciones públicas, en el caso de la UNED, las que nos acompañan en el desarrollo tecnológico, deben ser nuestras socias. Es decir, son nuestros brazos o piernas para caminar. Y por lo tanto, si una institución son los alumnos, una institución educativa,
Entonces, por supuesto que los recursos de un fondo como este deberían estar priorizados a que los estudiantes y las instituciones dedicadas a la educación a distancia puedan tener los recursos necesarios para que cada alumno tenga su propia conexión de internet. Por supuesto que también hay fondos externos que pueden ser usados. Hay países que tienen enorme desarrollo tecnológico en estos campos que ni siquiera nosotros estamos soñando. Nosotros seguimos pegando antenas en los cerros del país y ya hay otros que hace rato cambiaron el modelo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta y podríamos pedir ayuda para que se nos ayude a resolver el problema. Entonces, creo que tenemos que buscar socios y tenemos que hacer más recurso, más uso de los recursos de los graduados universitarios que tenemos en cada una de las áreas de influencia. Doña Cinia, usted me hizo una consulta con respecto al principio de proyecto integral institucional. Si yo sabía que este aspecto va a tener más aspavientos, va a ser más interrogantes, porque precisamente es pretenciosa. La planificación a nivel nacional, desafortunadamente, todos lo vemos, se hace a corto plazo y precisamente por eso es que el país tiene toda una serie de limitantes, lo cual no es ajena a la institución UNED, en la que la planificación en alguna medida está establecida, sí, pero es a corto plazo. Por eso, en los planteamientos, en los 10 aspectos que yo señalo, que deben de ser cambiados o que deben de reformarse y que estamos hablando de infraestructura física. Si cada uno de estos 10 aspectos, yo lo señalo, forman parte de ese proceso de transformación, ese cambio integral que debe ser la institución. Han pasado 40 años, de ellos, en el caso personal, he trabajado durante muchos de ellos dentro de la institución, he viajado por todos los centros académicos, centros universitarios y uno encuentra las falencias que existen en ellos, sin contar las que por sí ya existen en todo el sistema. Considero que la UNED tiene que, además de los cambios que está introduciendo, tratar de impulsar más lo que es el fortalecimiento a las regiones. Si es una educación a distancia, debería fortalecer aún más la presencia de la institución en las diferentes regiones y por eso yo hablo de una descentralización, de un traslado de competencias para fortalecer la presencia de la institución, no solamente en el ámbito nacional, en el análisis de los grandes problemas, sino también en las mejoras que deben de ir a los académicos, a los administrativos. Cuando uno habla de una estructura salarial, de una serie de cargas de trabajo que tiene que mejorarse, lógicamente que nos lleva a la parte presupuestaria. No hay una buena distribución del FES entre las universidades. Como dice la frase popular, no hay chocolate sin cacao. Entonces, sí tiene que haber un replanteamiento enérgico desde el Consejo Universitario para que este incida a nivel del CONARE de una mejor distribución de los recursos que el Estado asigna a cada una de las instituciones y de esa forma lograr una cantidad de transformaciones de manera que haga una vida dinámica, flexible de la institución. Porque de lo contrario, pues lógicamente que vamos a seguir siendo una institución que, a pesar de ser una educación a distancia, no se visualiza en la enseñanza, en el acercamiento y de proximidad a los estudiantes que puedan reducir la brecha digital, donde pueda disminuir las desigualdades, donde haya una mayor equidad en el territorio nacional y que todos los y las y los estudiantes puedan tener acceso a la educación superior como lo tienen con otras universidades que sí tienen más recursos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios que hicieron. De hecho, de esto se trata las visitas electorales, de que las personas candidatas sean conocidas en los centros universitarios y que además las personas candidatas conozcan los centros universitarios, conozcan la realidad, las instalaciones, a las
que conozcan a las personas funcionarias. Para este proceso electoral, bueno, estamos mezclando los recursos que tiene la institución en tecnologías, entonces con aquellos centros universitarios que tienen habilitado el sistema de videoconferencia, estaríamos haciendo unas actividades, las últimas dos actividades con ellos, y aquellos centros universitarios que lastimosamente no tienen habilitado el sistema de videoconferencia, son los que están, estamos visitando. Y al final toda esta experiencia es muy enriquecedora, y compartir ideas y hacer preguntas es muy enriquecedor. Y muchas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy. Voy a hacer unos recordatorios muy importantes. El primero, por si no lo sabían, por si no pudieron vernos el 3 de mayo, anunciamos que la elección, esta presente elección, vamos a tener el voto electrónico por primera vez en la historia de la universidad. Entonces, la elección va a ser por medio del internet. Como ya lo habíamos planteado, ya lo habíamos expuesto, pero nunca está de más recordarlo, las personas funcionarias que están en el padrón electoral son las que van a poder votar, y los estudiantes que cumplan los requisitos que dice el estatuto, ¿cuáles son? 24 créditos aprobados, matriculados en el segundo cuatrimestre y primer semestre del 2017, empadronarse y además tener habilitado y en constante uso su correo institucional. Muy importante. La diferenciación entre el correo del funcionario y el estudiante, no sé cómo se le llama la dirección, pero sí, para el funcionario es dominio@uned.ac.cr, para el estudiante es dominio@uned.cr. Entonces, esa es la diferencia entre un correo y el otro. A través del correo electrónico van a recibir las respectivas credenciales, cada persona que pueda votar, lo que es el número de cédula, la contraseña y el código de verificación para ingresar al sistema que les va a permitir votar. También van a poder descargar una aplicación en sus teléfonos, sea por cualquiera de los sistemas operativos que utilicen, ahí va a estar para que puedan votar. Ahora, lógicamente, tienen que tener el acceso a internet para poder votar. Por eso es que, tomando en consideración la realidad que aquí se ha presentado, o algunos estudiantes que viven en zonas alejadas que no tienen acceso a internet, por ejemplo, o simplemente personas que no quieran utilizar sus dispositivos personales con internet para votar, igual van a poder venir al centro universitario, en donde aquí se les va a facilitar en cada centro universitario un espacio con una computadora con acceso a internet para que puedan ejercer el voto. Entonces, para tenerlo muy claro, el proceso de empadronamiento estudiantil se va a hacer por dos medios, por cuaderno de empadronamiento, que a partir de la otra semana ya lo estaremos distribuyendo a todos los delegados y delegadas electorales de cada centro universitario para que ellos lo resguarden y lo usen cuando estén empadronando a los estudiantes. En este caso de San Vito, compañero Eric Ilama es el delegado electoral, entonces a él le corresponde resguardar el cuaderno de empadronamiento estudiantil. También en la otra modalidad va a ser a través de internet. En el entorno estudiantil de la página web, el estudiante tiene la posibilidad, cuando dice empadronamiento estudiantil, y el sistema inmediatamente, si cumple con los requisitos, le va a decir que ya está empadronado. Entonces, también para que por favor nos colaboren con los estudiantes, difundir esta información a los estudiantes, es muy importante. En el sitio web de la universidad, cuando usted ingresa a la página principal, www.uned.ac.cr, los banners ahorita con números 5 y 6, o sea, esos mensajes que se despliegan constantemente, ahí está la información de los procesos electorales para que inviten a los estudiantes a que los visiten. Ahí van a tener la información de las candidaturas, a las personas funcionarias, ahí pueden corroborar sus datos en el padrón electoral.
y además ahí está descrita las principales actividades del presente proceso electoral. La elección va a ser el viernes 16 de junio de 8 de la mañana a 8 de la noche, para que lo tengamos claro. El próximo 10 de mayo vamos a estar realizando una presentación de los planes de trabajo en la sede central, en la Sala Magna. Va a ser una dinámica similar a esta. Quiero recordar el total de las candidaturas, pero antes también recordarle a los compañeros de centros universitarios, además de la elección de miembros del Consejo Universitario, tenemos también la elección de miembros de la Asamblea Universitaria Representativa, para lo cual, en este caso particular, tenemos a la señora Sandra Barbosa Sancho como única candidata del sector centros universitarios. También para que lo tengan en cuenta todos los compañeras y compañeros de centros universitarios. Tenemos también candidaturas para los sectores profesional y para el sector de profesores de jornada especial. Sebastián, usted me puede entregar un momento la lista, solo para recordar el total de las candidaturas. Gracias. Voy a recordar todas las candidaturas. Y para el sector, bueno, de la Asamblea Universitaria Representativa, sector profesores de jornada especial, don Freddy Quesada Galagarza y Benjamín Álvarez Garay. Por el sector profesional de la sede central, don Alfonso Rey Corrales, Sebastián Fournier Artavia, que nos está colaborando en la transmisión de OndaUNED, y María Rojas Artavia, y como lo indiqué, para el sector centros universitarios, la señora Sandra Barbosa Sancho, funcionaria del Centro Universitario de San José. Que por cierto, también nos alegra aquí contar con una asambleísta, la compañera Angélica Cordero, que también es representante del sector centros universitarios. Y para las candidaturas de los puestos del Consejo Universitario, voy a repetirlas. Son 5 personas, se escoge un puesto. La señora Ana Catalina Montenegro Granados, la señora Sonia Quesada Morales, la señora Rosa María Vindas Chávez, el señor Gustavo Amador Hernández, el señor Rogelio Cordero Carrillo. Como candidatos para los 2 puestos de miembros externos del Consejo Universitario, son 10 personas. Tenemos al señor don Carlos Alberto Retana López, Víctor Hernández Cerdas, Bernard Muñoz Villalobos, Fernando Elizondo Solís, Alfonso Salazar Matarrita, Leticia Hidalgo Ramírez, Fernando Castro Ramírez, Mario de Bandas Brenes, Said de la Cruz Boschini y Rodrigo Arias Camacho. Voy a hacer aquí una aclaración. Para esta dinámica presentación de las visitas electorales, les indicamos a las personas candidatas que si por alguna razón ellos no podían venir, podían enviar un video con la duración de 5 minutos para la presentación. Bueno, uno de los candidatos, el señor Said de la Cruz Boschini, nos envió un correo, pero precisamente por fallos, por problemas de internet, no podemos descargar el video, entonces no lo podemos presentar ahorita. Vamos a hacer todo lo posible para presentarlo en las próximas actividades del día de hoy. Entonces vamos a hacer los esfuerzos para presentar también a ese video en ese momento. El día de hoy, bueno, empezamos aquí, por dicha, empezamos en este lugar maravilloso, como es Ambito, con esta vista preciosa. A las personas pues que no nos pueden ver, que no logran verlo, se lo están perdiendo. Ah, bueno, Sebastián nos va a ayudar con una toma. Este es un lugar inspirador y es un lugar muy bonito para empezar las visitas electorales. A la 1:30 de la tarde el día de hoy vamos a estar transmitiendo desde el Centro Universitario de OSA y a las 5:30 de la tarde desde el Centro Universitario de Buenos Aires. Esas son las actividades del día de hoy. A todas las personas que están aquí presentes, muchas gracias. Gracias por recibirnos, doña Cinia. Gracias por recibirnos, compañeras y compañeros del Centro Universitario San Vito. Gracias a todas las personas que nos ven y nos oyen a través de OndaUNED. Tengan todas y todos muy buenos días y disfruten este momento. Gracias. Gracias.